Es Gabriela Darby, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. En el día de hoy estamos en vivo, nos acompaña la señora Cristina Donoso. Señora Cristina, ¿está por ahí? Sí, aquí estamos. Hola, hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, dejamos a todos invitados a dejar sus mensajitos, sus consultas, preguntas ahí en la página y la profesora va a ir respondiendo a medida que va pasando la clase. ¿Qué nos va a hacer hoy, Gaby? En el día de hoy les traigo una receta bien simplecita. Vamos a hacer cachitos y les traigo dos opciones de relleno. Vamos a hacer cachitos rellenos con manjar y cachitos con crema pastelera. Así que, si quiere, leemos los ingredientes. Para estos ricos cachitos del día de hoy tenemos que tener 500 gramos de harina, 5 gramos de sal, 50 gramos de mantequilla, yo usé mantequilla sin sal, 30 gramos de azúcar flor, 250 ml de agua tibia y para la crema 300 gramos de crema pastelera, 50 gramos de granas de colores. También vamos a utilizar moldes para cachitos, un huevo y 50 cc de agua. Con el huevo y los 50 cc de agua vamos a hacer una doradura para poder pintarlos antes de meterlos al horno. Lo primero que vamos a hacer es el armado de nuestra masa. Voy a colocar el azúcar flor y unos 5 gramos de sal. Vamos a mezclar bien. Y vamos a hacer un volcancito para poder agregar lo que son los líquidos. Voy a colocar la mantequilla al centro. Y de a poco vamos a ir formando nuestra masa. Voy a agregar una buena cantidad de agua, pero no el total. Y con eso voy a empezar a armar mi masita. Vamos uniendo bien, apretando, para ver cuánto líquido requiere esta masa. Paciencia para ir armando nuestra masa. No tiene que quedar una masa muy suave, tiene que quedar más bien una masa que ofrezca un poco de densidad. Ya no la dejen pasada de agua porque si no, no les va a resultar mucho. Les va a costar después al estirarla, les va a costar más bien al rellenar el molde, les va a costar un poco más. Así que vamos a dejarla no tan pasada de agua. Aprovechamos de limpiar nuestro bowl de toda la harina que queda suelta. De esta manera después nos cuesta menos lavar nuestros utensilios de cocina, lo que usamos al elaborar este producto. Ahí está. La voy a pasar al mesón y vamos a amasar unos minutitos.
La leo. Voy a... ¿Gaby? Sí, voy a pedir mientras, la receta para que... Mientras usted amasa un ratito, yo voy a ir pasando a la receta, ¿ya? Ah, bueno. El día de hoy son cachitos dulces. Necesitamos 500 gramos de harina, 5 gramos de sal, 50 gramos de mantequilla sin sal, 30 gramos de azúcar flor, 250 ml de agua tibia, 300 gramos de crema pastelera opcional, 50 gramos de granas de colores para decorar opcional, moldes para cachitos, un huevo, 50 cc de agua. Vamos a leer algunos saluditos mientras. Bueno. Tenemos a Ana María Morales que dice, hola, esperando la receta, Gaby. Qué bueno, bienvenida, señora Ana María. Sandra Jenny Muñoz dice, muy linda tarde, mil cariños, profe, linda, y que se extienda para todos por allá. Hola, gracias, Sandrita. Un saludo para usted, usted también es muy linda. Pati Pérez dice, qué rico. Gracias, Pati, un saludo para usted. Saludamos a Mónica Enríquez también, que nos está viendo. Hola, Mónica. Sole Valdebenito dice, gracias por las clases, bendiciones. Muchas bendiciones para usted, Soledad. Yaquela Garrido dice, qué rico. ¿Yaquel? Yaquel, dice Yaquela. Yaquela. Yaque. Yaque. Joana Jaque dice, hola, esperaba esta receta. Saludos a todos, cariños. Hola, Joana. Sí, esta receta es una de las tantas que hay en masas para cachito, ¿ya? La verdad que a mí me gusta bastante porque lleva pocos ingredientes y queda muy, muy rica. Yo esta masa, una vez que ya la amasé y sé que están todos mis ingredientes bien integrados, la voy a dejar reposando, ¿ya? La vamos a dejar reposando por lo menos unos 20 minutos. Yo traje otra que ya tiene reposo y esa es la que vamos a trabajar. Cuando ustedes dejen las masas reposando, siempre pónganle una lusa, ya, para que no se les reseque por encima la masa ni les forme costra. Vamos a trabajar con esta. Y empezamos a estirarla. La vamos a ullerear y la vamos a dejar lo más delgadita posible. Hay que tratar de formar un rectángulo lo más largo posible. Yo, de la masa que formé, esta es la mitad de esa masa. Me gusta trabajar la mitad primero y luego la otra mitad, para que no se nos haga un paño tan, tan largo de masa. Vamos estirándola, que quede lo más delgadita posible. Gaby, consulta, ¿sí? El uslero, ¿hay alguna diferencia entre los usleros más grandes, más gruesos o ese pequeñito que tú estás usando? La verdad que el uslero le tiene que acomodar a su mano. Tiene que ser algo, por ejemplo, este uslero es como para trabajar un medio kilo de masa, un cuarto de masa, un medio kilo. Ya si usted va a uslerear masas como de 2 kilos, tiene que ser un uslero ya contemplando que sea de 40 centímetros en adelante. Es solamente por la cantidad, entonces. Es por la cantidad, claro. También lo pueden hacer en la máquina sobadora, también la pueden pasar esta masa. O la maquinita que uno hace pasta también ayuda bastante. También la deja bien delgadita.
Con el reposo de la masa, Gaby, ¿qué es lo que se logra o qué es lo que se busca con el reposo? Que la masa se relaje y se deje estirar. Si no, se encoge. Uno está como peleando con ella, uno empieza como a estirarla y ella como que trata de recogerse. Entonces, a mí me gusta mucho que las masas descansen unos 10 minutos o 20. 20 es más que nada para el gluten y 10 para que se relaje. Entonces sí permite que uno la pueda trabajar de mejor manera y no pone resistencia. No, que eso es el... Ahí está. La dejamos bien delgaditas. Y la vamos a emparejar con un cuchillito. Acá queda un poquito como más gordita. Uno tiene que revisar su masa. ¿Saben cómo lo pueden hacer? Usted pasa en la mano y siente la masa. Si la masa se siente lisa, sin ningún como cerrito, la masa ya está bien estirada en todas partes bien. Ya, ahora yo necesito un cuchillo. Señora Cristina, si me ayuda con la lista de materiales de esta receta, para yo poder buscar un cuchillito. Ya, lo damos al tiro. Si el director nos pone la gráfica en pantalla. ¿Sí? Con filo. En la caja, aquí tengo. Para los cachitos dulces necesitamos 500 gramos de harina, 5 gramos de sal, 50 gramos de mantequilla sin sal, 30 gramos de azúcar flor, 250 ml de agua tibia, 300 gramos de crema pastelera opcional, 50 gramos de granas de colores para decorar opcional, moldes para cachitos, un huevo, 50 cc de agua. Ya estoy lista. Continuamos. Bueno, yo tengo la masa estirada. Tengo una bandeja aquí en la cual voy a ir enrollando mis cachitos con la masa y los vamos a pasar a la bandeja. ¿Ya? Acá idealmente hay que tratar de emparejar lo que son los bordes. Para poder sacar una producción pareja. Sacamos los excedentes de masa, eso se pueden volver a hacer. Y aquí cortamos de 1 cm de ancho el largo que dé la masa. Aproximado. Aquí también lo pueden hacer con una regla si ustedes quieren. No hay ningún problema, se pueden ayudar para que la línea les salga bien parejita. ¿El corte, Gaby, va dependiendo del tamaño del molde? No, siempre el corte es el mismo depende ancho. De las vueltas que usted quiera darle al molde. Ah, ya. Pero siempre es el mismo ancho. Si la cinta de masa es muy ancha, va a dar menos vueltas para llegar a cubrir el total del molde. Entonces, idealmente tiene que ser pequeña la cinta para que dé muchas vueltas y quede bonito, más que nada es visual. Ah, ya. Que quede visualmente bien atractivo. De la masa que hizo Gaby, ¿cuántos cachitos más o menos salen? Te debería contarlos. No los conté, la verdad que me salen, a ver, de un cuarto, me salieron como 12, como 24 salen. ¿24 cachitos? Sí, pero igual los vamos a contar porque yo tengo unos horneados, así que los contamos y salimos enseguida de esa duda, para que las chicas sepan. Los moldes, yo tengo estos moldes, cuando ustedes compren moldecito de estos, traten de ver los que vengan bien, bien soldados, ya, porque hay veces que uno compra estos moldes y no vienen bien soldados. Así que yo los guardo,
los barnizo con un poco de aceite y los dejo bien guardados con aceite para que no se vayan a oxidar ni a estropear. Lo que vamos a hacer es empezar a envolver nuestra masa. ¿Qué no? Si te quieres acercar para mostrarle a las chicas. Yo, a ver, acá. Aseguro lo que es la puntita y empiezo a girar mi molde. Voy despacito. Tengo que montarme en la cinta que ya puse unos 2 milímetros. Y de ahí voy cubriendo mi molde, el resto. Que está sin masa. Tiene que ir estirándolo, pero no mucho, porque si no también se corta. Lo va estirando. Ahí. Si se fija, es bien simplecito. Le damos vuelta. Y acá, idealmente, si no me va a alcanzar para llegar hasta el otro lado, yo corto aquí abajo. Corto el pedacito de masa y lo aprieto para que se me pegue. Ahí abajo. Y este excedente que está quedando ahí, con el dedito, yo lo corto hacia adentro para que quede parejo el corte de masa. Ahí. Y lo pasamos a la lata. Los pedacitos de masa vayan guardándolos porque les sirven para hacer más cachitos. Y seguimos haciendo lo mismo en todo el resto de los moldes. Yo aseguro la puntita y empiezo a girar. Acuérdense que tienen que montar la masa en la que ya está puesta unos 2 milímetros, no tanto, porque si no queda muy gruesa la masa. Y estirando siempre un poquito. Ahí está. Terminamos acá abajo, cortamos excedente y con el dedito repasamos el borde del molde para ir cortando también excedente de masa y que nos quede un borde prolijo. Y ponemos en la lata. En esta altura yo voy a encender el horno porque se hace con horno precalentado. Ya yo manejo el horno a 220. Ustedes, si tienen temor de manejar el horno tan alto de temperatura, lo pueden hacer a 200 grados, no hay problema. Pero yo los horneo por 10 minutos en 220 grados. Así que voy a precalentar esto por mientras sigo armando mis moldecitos. Aseguramos la puntita y empezamos a girar. ¿Vamos con saluditos, Gaby? Sí, claro. Tenemos a Marisol Lagos que dice, hola, buenas tardes. Qué rico, cariños para todo el equipo. Gracias, hola, Marisol. Hola, buenas tardes, Marisol, gracias. Pati García dice, hola, me encanta cómo enseña la profe Gaby. Muchos saludos y gracias, Cristina, por seguir entregando estas maravillosas clases. De nada, Pati. Un abrazo, Pati. Hoy hace tiempo que no veo a la Pati. Se le extraña a Pati. Daisy Cuevas dice, me encantan sus recetas, las sigo desde la octava región. Hola, Daisy me dijo, ¿cierto? Daisy. Gracias, Daisy. Isa Ibarra dice, ¿qué está preparando? Llegué recién. Cachitos dulces. Eso estamos preparando. Si quiere podemos repetir la receta. Para estos cachitos tenemos que tener 500 gramos de harina, 5 gramos de sal, 50 gramos de mantequilla. Yo uso mantequilla sin sal y la uso derretida. 30 gramos de azúcar flor, 250 ml de agua tibia. Usted puede utilizar el relleno que más le guste. Hoy día vamos a trabajar dos rellenos, que es en base a crema, la vamos a saborizar con manjar y la otra con crema pastelera, para que no nos quede tan dulce esos rellenos. Vamos con el otro cachito.
Tenemos a Ana María Morales, dice, gracias por la receta, profesora Gaby. Hola, Ana, muchas gracias a usted por acompañarnos esta tarde. Gladys Miranda dice, gracias por sus ricas recetas, desde Osorno. Ay, sí, cuéntenme desde dónde nos ven. Gladys, ¿quién era de Osorno, señora Gladys. Cristina? Gladys Miranda. Gracias, Gladys, por vernos desde tan lejos. Malva Córdoba dice, hola, ¿cómo están? Cariños para todos ustedes, aquí viendo las clases que son muy entretenidas y útiles. Hola, Malva, un beso y un abrazo para usted. Leonor dice, saludo desde Lebu. Hola, Leonor, gracias por acompañarnos de tan lejos. Claudia Díaz pregunta, ¿el agua es helada o tibia? No, es el agua tibia. Benjamín dice, saludos desde Los Salinas. Hola, Benjamín, gracias por acompañarnos esta tarde. Carmen Corrales dice, hola, buenas tardes, muchas gracias por tan rica receta. Saludos y a cuidarse. Gracias, Carmen. Supiera a Carmen cómo nos cuidamos. Sí. Tratar de no salir a la calle, salir lo justo y lo necesario. No, y acá cuando llegamos desinfectamos todo con alcohol, con amonio, con todo lo que tenemos para hacer limpieza. Ana María Morales dice, cariños desde Peñaflor. Gracias, Ana María, por vernos desde Peñaflor. Sandra Güero dice, linda profe, todas sus recetas me sirven para mi pyme. Agradecida y saluditos. Qué bueno, Sandra. Ah, hay un secretito, los cachitos cuando son de un día para otro no se rellenan el mismo día que usted lo elabora, los tiene que ir rellenando a medida que los va vendiendo. Ya los guarda en una cajita bien cerrado, lejos de la humedad, y cuando los va a vender, los rellena para que no se le ponga blandita la masa. Que lo rellene completo, sí, pues. Hay gente que lo rellena arriba nomás, les pone arriba nomás. Ah, también vamos a conversar de eso, porque pueden hacer un merengue, rellenar adentro con merengue y la puntita la hacen con manjar puro. Eso es trampa, sí, pues. Pero eso sale a cuenta para vender. Ah, ya. No, y uno le cuida la salud a la gente, porque mucho manjar igual es demasiado dulce, demasiado azúcar. Rosa García dice, hola, buenas tardes, un poquito atrasada, pero aquí estoy, nuevamente viendo las ricas recetas que preparan. Hola, buenas tardes, señora Rosa. Sí. Andrea Espinosa dice, hola, saludos desde la comuna de Las Cabras, sexta región. Muchas gracias, profe. De nada, un saludo para usted también. En esta parte yo lo que tengo acá es un huevo con 50 cc de agua batido y voy a pintar mis cachitos para llevarlos al horno. Antes de llevarlos al horno, les voy a enseñar un truquito que a mí me sirve bastante para que no se me giren adentro. Porque con el calor, más la masa que expande, como que se voltean y no queda claro la parte que va para abajo. Como que queda marcado de costado el cachito. Así que ese secretito también se los voy a dejar. Vamos pintándolos todos. Gabriela, tenemos aquí una consulta. Preguntan, dígame, si los cachitos, esa masa sirve para el helado también. No es la misma. No, no es la misma masa. ¿Pero servirá? No, una vez yo hice unos barquillos, ¿se acuerda, señora Cristina? Sí, hicimos los barquillos, un tutorial. Sí. Esa es la masa de la base del cono de helado. La de barquillos, pero esta no. Es muy gruesa. La otra es una masa líquida. Queda mucho más crocante y es más dulce que esta. Muchas gracias, Gaby, por su respuesta. Tenemos más saluditos. Yarixa Solorza dice, feliz de estar en tu clase, Gaby. Mira, Yarixa. Gracias, Yarixa. Ivonne Acuña dice, hola, desde Concepción. Hola, señora Ivonne. Saludos a Conce. Clara Piutrín dice, qué rica receta. Saludos a todos. Saludos, señora Clara. Ya que no. Ahora sí, quiero que muestre que vamos a mostrar un secreto. Keno es nuestro camarógrafo, entonces como que... por si ustedes no saben, Keno nos ayuda aquí y hacen los enfoques más cerca para que ustedes puedan ver todos los secretos. Ya Keno, yo voy a meter el dedito adentro y voy a aplastarlos levemente. ¿Para qué? Para fijarlo en mi lata. ¿Ya? Para que con el calor no se me voltee y no se me marque por el costado la marca de la bandeja. Entonces yo voy apretándolos para que queden de una forma definida y no me marque el costado.
Ahí va. Ahí sí, no sé si se vio, pero les puse el dedito por dentro y apreté nada más. De esta forma, una vez que ya están con la doradura, se van al horno por 10 minutos. Yo tengo uno horneado, así que vamos a trabajar en las cremas y les voy a mostrar cómo quedan. Ahí. Seguimos con saludos, Gaby. Sí, claro. Tenemos a Alejandra que se dice... Me dieron vuelta. Hola, saludos desde Antofagasta. ¿Podría decir nuevamente el paso a paso? Ay, sí, lo vamos a decir en unos segundos. Levanté mucho la bandeja y se soltaron un poquito. Voy a poner, vamos a limpiar primero y voy a poner mis cosas para la crema. El paso a paso del armado de la masa es bien simple. Los materiales, puse los 500 gramos de harina. Puse el azúcar y la sal, las mezclé. Luego la mantequilla estaba derretida, la puse al centro. Y los 250 cc de agua tibia, empecé a armar mi masa. Amasé... poquito acá, pero se amasa aproximadamente unos 10 minutos y se deja reposar unos 20 minutos más para que te deje trabajarla. Si no, al momento de uno querer estirarla, tiende como a recogerse. Y ese es como el paso a paso de lo que es la masa. Luego estiramos nuestra masa, la dejamos como de 3 milímetros y corté listones de masa de 1 centímetro. Mis moldes ya venían con una pequeña capa de aceite, que le pongo en un papel de estos mismos, ¿cómo se dice? De servilleta, usted pone un poquitito de aceite y va como repasando molde a molde. Y de esa forma yo los mantengo también para que no se me echen a perder. Para guardarlos también los limpio con aceite y quedan así, para el próximo uso. Las personas que no tienen molde, Gaby, ¿alguna alternativa casera cómo hacerlos? Sí, si hay una. Usted puede cortar un cuadrado de cartulina y lo fija con corchete, hace como un cono y lo fija con corchete. Ese cono de cartulina lo reviste con papel metálico. Papel metálico tiene que ser del lado brilloso que quede para arriba. ¿Ya? Es el que va como contacto con el alimento. Y de esa forma puede hacer sus propios moldecitos para cachitos. Buen dato para quien no tiene los moldes. Sí, idealmente, obviamente es tenerlos. Ahora, hoy en día, igual hay muchas tiendas que se especializan en traer cosas de repostería y están baratos. Antiguamente valía como 500 pesos el molde. Ahora están dando 3 por 1000 pesos. Entonces, ideal irse mes a mes comprando moldecitos. Bueno, ¿seguimos con los saludos o ¿sí? empezar la preparación? Sí, si quieres saludamos. Tenemos a Benjamín Dionisi, dice saludo para mi familia, Dionisi Solís. Ay, saludo para la señora. Benjamín, ¿saluda a quién? A la familia Dionisi Solís. Un saludo para ellos de parte de Benjamín. Loreto Núñez dice, hola Gaby, desde Ñuñoa, me entretengo mucho con usted. Hola, muchas gracias. Claudia Díaz pregunta, ¿de qué tamaño es el molde de los cachitos? El mío es mediano, no es muy grande. Ninoska, este Ninoska Santini dice, hola, qué rica la preparación. Gracias y saludos. Este molde debe ser de unos 10 centímetros, 12, no más. Pero hay diferentes medidas también en el mercado. Ya, les voy a mostrar los que yo ya tengo horneado. Quiero que se fijen que se hornearon bien parejos, que no tienen marca, porque cuando se voltea se marcan. Y eso es lo que uno busca, que queden como bien parejitos. Esa es la parte de abajo. ¿Se fijan? Esa marca, si uno no lo fija, queda por acá, costado. Entonces ahí tenemos nuestros cachitos, ya listos para ser rellenados. Yo los horneé antes estos porque tienen que estar fríos, más que nada por el tema de la crema. Tengo dos cremas que les voy a hacer hoy día y las dos son a base de crema chantilly. Yo acá tengo un poco de manjar, son aproximadamente unos 100 gramos y le voy a poner un poco de crema para poder alivianarlo, ¿ya? Y que no quede tan dulce. Vamos a ponerle esta crema.
Y este otro poco se la vamos a poner a la crema pastelera para también suavizarla un poquito. Esta la voy a hacer con batidora eléctrica. El manjar es importante que esté a temperatura ambiente porque si no es demasiado duro. Chicas, cuando ustedes vean un manjar clarito es porque tiene crema. No es 100% manjar eso. Ya, ahí tenemos una y esta la voy a hacer manual porque es más liviana para mezclarla. Y nos queda mucho más suavecita al paladar. Vamos con más saluditos, Gaby. Sí, sigamos. Tenemos a Ana Gárnica que dice gracias por las recetas desde Entre Lagos, Puyehue. De nada, señora Ana, un gusto. Miriam Guerrero dice hola, buenas tardes, qué rico, espero estén bien. Hola, buenas tardes. Sí, cuidándonos, como todos. Elianilla Quintanilla dice, cariños desde Mejillones. Buenas las recetas. Saludos. ¿Desde Mejillones nos saluda? Sí, de Mejillones. María Jorquera dice, bendiciones, profe, y para el equipo. Muy rica la receta. Saludos. Saludos, muchas gracias. Carmen Campuzano dice, un saludo a todos por allá. Gracias, profe, por tan rica receta. Ahora los espero todos los días para verlos. Qué bueno. Se agradece. Sí, la verdad que nosotros también agradecemos mucho de que ustedes nos acompañen. Karen Castillo dice que rico para estos días fríos. Sí, la verdad que a uno le gusta el cachito, no es por la masa chiquilla, el cachito gusta por el relleno, ¿ya? Así que si ustedes tienen otra masa u otro relleno, ustedes pueden combinar lo que ustedes estimen pertinente. Ya, pero si me dicen, por ejemplo, no, es que yo conozco una masa que tenga ralladura de naranja, es totalmente válido. Ya, recetas hay varias. Pero esta yo la encuentro económica y la encuentro rica. Por eso la traje. Bueno, la verdad que yo les comparto las recetas que más me gustan. Bravo dice que rica receta, pero no tengo los moldes de cachito. ¿Habrá alguna alternativa? Sí, Solange. Acaba de darla la profesora, seguramente usted había escrito antes, que se podían hacer con cartulina y papel metálico. Dulces para ti, Buba, dice. Disculpe, ¿qué recetas están haciendo? Cachitos. Estamos haciendo cachitos dulces. Cecilia Cid dice, aún llegué recién. ¿Qué está preparando? Cachitos dulces estamos preparando. Si quiere, el señor director me está distrayendo a mí. Porque él está pendiente del horno y me dice, se están quemando. Y yo me asusto y salgo para allá de la pantalla. Isabel Flores dice, hola, llegué tarde, pero llegué, saludos. Hola Isabel, gracias por acompañarnos. Karen Alarcón dice, saludos, Lisette Alarcón. Hola, saludos Lisette. Gracias por acompañarnos. Elaís dice, qué rico. Gabriela, saludos desde Ituzaingó, Buenos Aires. Hola Elaís, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludo. Alejandra Riquel me dice, hola, me encantan sus recetas, profe Gaby. Muchas gracias. ¿Isabel? ¿Me dijo? Alejandra Riquelme. Ah, gracias Alejandra. Valesca Montiel dice, llegué tarde, profe. No importa, queda grabado, usted lo puede volver a ver, lo puede compartir. Y la verdad que es una receta bien rica, bien simple. ¿Podemos repetir los ingredientes, señora Cristina? ¿Repitamos ingredientes? ¿Sí? Para esta receta de cachitos, los ingredientes son los siguientes. Tenemos que tener 500 gramos de harina, 5 gramos de sal, 50 gramos de mantequilla,
30 gramos de azúcar flor, 250 ml de agua tibia. Por aquí yo tengo un poquito de azúcar flor y unas granas de colores. Ahora me asusté sola, estoy mirando los cachitos, todavía les falta. Vamos a proceder a rellenar. Tenemos a Viviana Miranda que dice, me encantan, gracias, saludos a todos, mis cariños desde Talca. Gracias Miranda por acompañarnos. Liliana Espinosa dice, qué bueno tenerla, profe, y hacer estos ricos cachitos para mis chicos. Qué bueno, un saludo para usted. Chicas, en esta parte ustedes pueden al fondo ponerle un poquito de chocolate derretido y sellar el fondo. A veces no quedan bien cerrados los cachitos y se les puede escapar por aquí o algún tipo de líquido de la crema. ¿Ya? Entonces, si se quieren asegurar de que no pierda el líquido de la crema, pueden ponerle chocolate derretido abajo, al fondo. Karen Alarcón dice, saludo desde Castro, Chiloé. Saludos, Karen. Gracias por acompañarnos. Elais dice, Gaby, te mandan saludo a tus sobrinos. Briana dice que esos que estás preparando son los cuernos de unicornio. Sí, cuando vaya a Buenos Aires se los voy a preparar. Ay, Susan Salas dice, muchas gracias, profe. Enseña con mucho amor. Bendiciones desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias, saludos. Yarixa Solorza dice, feliz de ver tu clase, Gaby. Muchas gracias, Yarixa. Tenemos uno que se nos cayó un poquito, a ver, tengo cucharita. Patti García dice, miren, yo también le extraño. Si esto les pasa, lo que ustedes tienen que hacer es recogerlo, sacarlo de la bandeja y ponerlo en el potecito de la crema para luego poder volver a rellenar. No hay problema con esto, ¿ya? Esto se puede rectificar. Usted le saca lo que se le cayó porque yo le puse mucho. Le limpia el borde. Vamos a sacar otra. Usted limpia el borde del cachito, como que aquí no pasó nada. Y vuelve a rellenar, le hace una rosita. Y le queda perfecto. Ah, vamos a limpiar el plato también. Ahí está. Es que yo le pongo tanto cariño que de repente mucho relleno, aprieto mucho y queda demasiado relleno. Ahí está, vamos con el manjar ahora. Ivonne Acuña dice, buena receta, de aquí de Antofagasta. Hola Ivonne, gracias. Valesca Montiel, yo soy de Puerto Montt, profe, saludos. Ese también le voy a sacar un poquito, me quedo muy lleno. Juanita Rojas dice, hola, gracias profe Gaby por la receta de los cachitos. De nada. Carla Borges dice, buenas tardes, si uno tiene el moldeador, ¿cómo se puede hacer? Saludos desde Casablanca. Si uno tiene él. Si no tiene el moldeador. El molde. Claro, hay que hacerlo con el molde de cartulina. Si usted no tiene el molde, lo puede hacer con cartulina y lo reviste con papel metálico. El papel metálico usted tiene que cuidar de que le quede la parte brillante para arriba. La parte que brilla, que quede en contacto con el alimento, ya con la masa en este caso. Gina dice, hola, saludos desde La Serena. Hola, señora Gina, gracias por acompañarnos. Lorena Hermosilla, saludos desde Talcahuano. Saludos. Jaquela Garrido dice, profe, mañana hago esta receta, a ver qué me sale. Rico le van a salir, cachitos. Tienen que trabajar con confianza, chiquillas, con confianza y con mucho cariño. Porque si ustedes tienen cariño para trabajar, van a tomar todas las medidas necesarias para que ese producto salga bueno, de buena calidad y muy rico. María Aros dice, hola, soy de Molina y quiero unirme al grupo. ¿Puedo? Un abrazo. Obvio, María. Claro, bienvenida. También vi por ahí una pregunta si cobrábamos estas clases. Chicas, estas clases son gratis, solamente se tienen que conectar. Cuando está el en vivo, ustedes solamente tienen que conectarse y acompañarnos este rato que estamos de 4:30 a 5:30. De lunes a viernes de 4:30 a 5:30. María Ovalle dice, hola, saludos desde Curacaví.
Hola, señora María. Marcela Gómez dice, saludos desde Lo Herrera, cariños a ustedes. Hola, saludos. Ana Sofía Neculqueo dice, muy buena receta, cariños de Nueva Imperial, novena región. Hola, saludos. ¿Ana me dijo? Ana, sí. Saludos, señora Ana, gracias por acompañarnos. Cecilia Cid dice, ¿estos cachitos sirven para hacerlos fritos? No, yo no los he hecho. Mirta Borges dice, hola, ¿para cuántos cachitos salen con esta receta? Saludos. 24 aproximados. Alicia dice, mil gracias por este espacio maravilloso, los profesores excelente, explican cada detalle desde Santiago. Muchas gracias. Eliana Toledo dice, hola, saludos desde Coronel, recién me conecté, no alcancé la receta. Saludos, la receta, chiquillas, queda grabada, así que no se preocupen, que igualmente después que nosotros terminemos el en vivo, el director la sube y la pueden volver a ver tranquilamente. Laura Gallardo dice, buenísimas tus recetas, felicitaciones. Muchas gracias, Laura. Marta Sangüesa, hola, me encantan todas las recetas, son muy buenas. Marta de Maipú, un abrazo. Un abrazo, Marta. Gracias por acompañarnos. Abigail Gelves dice, saludo desde Río Bueno, sigo todas las recetas. Excelente los profes. Si ustedes se fijan, chiquillas, yo acabo de sacar la bandejita, se demoró súper poco, la voy a alejar de aquí porque esto tiene crema y eso está calentito. Hay que esperar los 10 minutos para desmoldar. Usted para desmoldar tiene que tomar el cachito por un lado y por el otro agarra la puntita del molde y lo gira. Ya no se saca derecho, lo gira y lo puede sacar sin ningún problema. Eso es como le digo, hay que esperar los 10 minutos. Acá tenemos nuestros cachitos terminados. Y le vamos a poner el último toque. El último toque acá en Chile es el azúcar flor. Ya que no. Vamos que no, a mostrarle a las chiquillas. Miren esto, es maravilloso. Y así nos quedan unos deliciosos cachitos. Nada más, porque si no, mucho azúcar. Hay que cuidarse. Ya, chicas. Si se fijan, es una receta simple. Solamente hay que dedicarle tiempo. Tener un poco de imaginación de repente con la decoración. Yo no soy muy buena para la decoración, pero he visto en ustedes trabajos maravillosos y sé que pueden hacer algo mucho mejor que este trabajo que yo hice. Así que les dejo esta receta y... Señora Cristina. Vamos con los últimos saluditos. Sí, saludemos. Jessica González, saludos desde Talca. Hola, Jessica. Loreto Valdés, gracias. Dice, siempre llego tarde a las recetas porque se ve rico lo que están cocinando. Todos los días de lunes a viernes a las 4:30 sale la receta. Sí, tiene que estar atenta. Marisol Lagos dice, le cuento con cartulina, usted hace un cono de tamaño que usted quiera y después lo forra con aluminio. El mismo tips que dio la profesora. Ninoska dice, muy buenos sus tips, profesora Gaby. Linda la voz en off. Saludos y cariño. ¿Pueden saludar a mi hijo José Francisco, que las está viendo? Un saludito grande para José Francisco. Un besito, José Francisco. Gracias por acompañarnos esta tarde. Dígale a la mamá que haga esta receta, es muy rica. Gracias, Ninoska, por seguirnos siempre. Regina Becerra dice, hola, saludos para todos. ¿La harina es sin polvos? Sin polvo. Sin polvos. Carla Borges dice, muchas gracias por la respuesta. De nada. Carmencita Leal dice, hola, me encantan sus recetas. Muchas gracias. Ani Gárnica dice, muy buen programa, saludos a mi hermana de Santiago que está viendo el programa. Desde Puyehue, saludos. Saludos. Paulina Soto dice, hola Gaby, me encantan sus recetas, de hecho varias recetas suyas me han quedado súper ricas. Cariño desde Los Lagos, región de Los Ríos. Gracias, Karina. Ivona Acuña dice, hola, ¿puedo dar la receta de nuevo, por favor? La vamos a dar en un ratito más. Elaís dice, gracias por compartir tus conocimientos con tanta dedicación. Yo lo encuentro súper para decorar tortas, así como dice mi Briana, de unicornio. Sí, quedan bonitos. Fabiola Chávez dice, ¿se podrá cambiar la mantequilla por margarina? No.
No, porque la margarina trae sal y trae agua, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Es que se te puede pasar el agua, el sabor queda distinto. Lleva tan poquita mantequilla que a las finales conviene hacerlo 100% con el 50 gramos de mantequilla, porque le aporta sabor y aroma también a la masa. De que le puede resultar, o sea, le va a resultar, pero la calidad va a ser menor. ¿Tenemos más saludos? Se me fue mi voz en off. Cristi, ¿dónde estás? ¿Me escucha? Ahora sí la escucho, se había ido. Patricia Pérez dice, gracias por compartir sus recetas. Consulta, ¿cómo endurecer un poco más la mezcla de manjar con crema? Me refiero a que quede más firme, perdón. A que quede más firme. Frío. Tiene que tener una buena temperatura, frío y más crema que manjar, porque el manjar igual pesa. Entonces, si usted tiene una buena crema, más frío le va a quedar más consistente. Por eso es lo que yo les decía, al momento de rellenar, si ustedes tienen 50 cachitos para rellenar en una sala de venta, lo ideal es rellenar de 10 en 10 o 20 en 20. No rellenar los 50 de una sola vez, para que la crema no pierda frío, para que la decoración no decaiga y así tener cachitos todo el tiempo en buenas condiciones. Tenemos a Cecilia Vidal, dice, hola, qué rico, me encantan. Saludos para todos desde San Antonio. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Gracias, Cecilia. Bendiciones para usted también. Delfina dice, hola, me encantan tus respuestas, son muy buenas. Saludos desde Cerro Navia. Gracias. ¿Delfina era? Delfina. Gracias, Delfina. Un saludo para usted también. Belén, saludos desde Santiago. Siempre veo sus recetas. Gracias, Belén. Torres Morales Marita dice, saludos desde Rancagua. Saludos, Marita. Sí, Marita. Marita. Isabel saludos, Flores Marita. Dice, profe, ¿podría agregar a sus recetas muffin fizz para mi emprendimiento? Gracias, saludos desde Puente Alto. La próxima semana se nos vienen los muffins. Pero salados. Salados. Sí, voy a hacer muffins salados de choclo dulce con champiñones. Jessica Lizama dice, saludos desde Talca. Saludos, Jessica. Qué rico que nos esté acompañando esta tarde desde Talca. Valeria Larcón dice, saludos, qué rico, soy de Curacaví. Gracias. Por allá también venden unos dulces muy ricos. Julia Pedraza dice, saludos desde Viña del Mar. Gracias, Julia. Nubia Prada dice, bendiciones, mi niña. Gracias, Nubia. Espectacular, gracias por compartir, al igual que la ilustre Municipalidad de Buin, por hacer posible la transmisión. Yo amo Buin. Varios somos los que amamos Buin. Sí. Julia Pedraza dice, desde Viña del Mar, saludos. Gracias, Julia. Ana María Morales dice, saludos desde Peñaflor. Hola, señora Ana María Morales. Vicky Chavarría dice, felicitaciones, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias. Hoy tenemos muchos saludos más, pero por tiempo no los vamos a leer, ¿ya? Igual agradecemos a todos los que estuvieron el día de hoy viendo la receta y los dejamos invitados para mañana. Bueno, también quiero hacer un adelanto de lo que se viene para la próxima semana. El día martes tenemos un invitado especial, el profesor Cristóbal Tolosa, que va a hacer unos ají furay, ají rellenos apanados. Ya, él es el profesor de sushi que tenemos en el Centro de Formación Municipal. El día miércoles van a haber muffins salados de choclo dulce y champiñón. El día jueves 24 vamos a tener pan de huevo. Y el día viernes 25 vamos a tener zapallo camote en almíbar. Ya, para que dejarlos a todos invitados para la próxima semana. Vamos con la preparación que hizo, nos muestra Gaby. Sí. Si quiere, podemos hacer como un recuento de lo que se Gaby, hizo. Gaby, disculpa, tengo acá una persona que nos pide desmoldar el cachito. ¿Habrá la posibilidad de desmoldar uno ya que están más fríos? Sí, sí. ¿Que nos muestres? Claro que sí. Y disculpen a todas las personas que no les pudimos responder sus mensajitos, que son muchas. Ya no están tan calientes. Vamos a buscar uno que esté más o menos suelto de la bandeja.
este. Si ustedes se fijan, queda esta marca abajo por haberlo fijado. No quedó en el costado ni nada. Abajo están bien cerraditos, que lo ideal que ustedes hagan es ese cierre bien hecho. Y acá, como yo los dejé al borde, al cocinarse, se achicaron un poquito, que es como un medio centímetro, lo cual me permite a mí poder girar el molde y sacarlo. Si yo me demoro mucho tiempo, empieza a transpirar. ¿Y qué es lo que pasa? La masa se me moja por dentro. ¿Ya? Entonces, super. De esa manera, veamos si hay otro. Siempre me gusta hacer como dos o tres veces. Ay, este está más sueltecito. Lo que pasa es que con la doradura, al caer a la lata, ahí se van pegando un poco también, ¿ya? Entonces vamos con este. Este me quedó menos borde para tomarlo, se me resbala. A ver si con esto. Ay, lo saqué de una, pero lo picoteé ahí, no importa. Ya. Pero esta masa, chicas, no se asusten que no se aferra al molde. ¿Por qué? Porque la mantequilla tiene poca agua. Entonces, si usted lo hace con margarina, lo más probable es que le quede pegado en el molde, ¿ya? Que es por el agua que trae la margarina. Eso hace que las masas aglutinen y se peguen. Por eso uno aplica siempre un desmoldante o una capa de aceite con harina. En este caso yo le había puesto una muy delgada capa de aceite porque los limpio y los guardo de esa forma. Entonces, antes de traerlo, también los repasé con un poquitito de aceite. Entonces, de esa manera, si usted le da los 10 minutos, ellos se sueltan del molde sin ningún problema y usted lo va como girando de a poquito y lo retira. No hay ningún problema con eso. Nos despedimos, Gaby, entonces, con esta rica receta, que se ven exquisitos esos cachitos. Sí, hay que repartirlos hoy día. Hoy, no, sí, ya tienen nombre. Jorgito, Mati, Nico, Jime, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo, chicas, que el relleno, por favor, no hagan rellenos puros, porque yo voy a comprar ese cachito una vez y voy a quedar tan empalagada con el dulce que no voy a querer más ese cachito. Entonces, combinen siempre con un poco de crema para que sea más volumen y no tan dulce. Buen y de dato. Esa forma, usted puede vender mucho más. Muy buen dato, Gaby. Uh-huh. Ya pues, Gaby, nos despedimos. Muchas gracias por haber compartido tus conocimientos el día de hoy a la gente. Y nuevamente darle la disculpa a todos los mensajitos que no alcanzamos a leer. Ya los dejamos invitados para mañana. Y anímese a hacer esa preparación que se ven, pero deliciosos. Me despido en el día de hoy. Les doy las gracias por habernos acompañado. Como dijo la señora Cristina, quedan cordialmente a seguir viendo nuestros tutoriales en vivo en la página de la Ilustre Municipalidad de Win. Hasta pronto, les mando un abrazo, cuídense mucho.